Cuando yo recluto gente, muchos les digo, acá cada uno es su propio emprendedor, ¿no? Vos tenés unas tareas y vos tenés que emprender en tu posición, ¿no? En lo que te toca hacer, ¿no? Entonces, dice, ¡ay, qué bueno! La gente está, qué historia divertida, me encanta de trabajar en una empresa así. Y los primeros 3 meses, te digo, o a veces más o a veces menos, les cuesta horrores, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados como personas que alguien te diga, mira, acá, estas son tus tareas, tuyo, pregúntame, yo te la explico, no sé qué, pero pregúntame cualquier cosa. Como que vienen a que le des el libreto. Le das algo del libreto, sí. Pero el resto de la historia empecé a escribir la voz, digamos, ¿no? Y entonces la gente está muy acostumbrada a no poder, me lo dijo ya y no puedo preguntar 2 veces. Preguntar 7 si querés, no importa las veces que preguntes. Lo interesante es que estamos trabajando todo en grupo, si uno falla en lo que está haciendo, todo el grupo falla. Entonces, date cuenta que tu trabajo es fundamental. Entonces, y ahí cuesta entender, porque tratan como de zafar a veces, no sé, es como, tienen ganas, pero no saben cómo. Entonces hay como que enseñarle a la gente a emprender, ¿no? Sí. Entonces, a veces vienen, en muchas universidades vienen con un libreto, digamos, un libro, y saben hacer las cuentas, pero de repente no saben tomarse a cargo ellos, ¿no? De decir, yo emprendo esto y si no tengo este renglón, lo creo, digamos, no tengo que mirar al libro donde está, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es un aprendizaje. Y la verdad que tenemos suerte de que los empleados, una vez que entran, que quedan para siempre, ¿no? Porque también les cuesta después salir. Después les cuesta, claro, pues están muy cómodos, están como muy a gustos. Y están acostumbrados a esto, ¿no? A no tener a alguien que venga todas las mañanas y decirle lo que tienen que hacer, sí. Sino que emprenden ellos y festejan y comparten y está bueno que ellos, no sé, es algo que yo siempre quise hacer y la verdad que crear un ambiente así de trabajo. Yo siempre digo, y todo el mundo que me conoce, es yo tengo como ciclos. Mis ciclos son cada 2 años. Cada 2 años me reinvento. Así que si me conocés dentro de 2 años, otra vez me ves dentro de 2 años, ya vas a ver que hay otro. Pero es porque tengo como un ciclo que ya lo conozco. Y cada 2 años invento una marca nueva, algo diferente. Invento cosas, ¿no? O sea, y tengo como ese periodo, ese ciclo. Y hace 20 años que vengo haciendo exactamente lo mismo, digamos. O sea, ¿Te pusiste a armar ese ciclograma? Es que en un momento, cuando empecé en Tizen, me dijeron, vas a durar 2 años. Y empecé a darme cuenta de que todos los 2 años cambiaba de trabajo. Y wow, empezaba en Tizen y era teóricamente algo que debía tener. Antes de Inti fue Burger. Claro, antes fue fue Lace, sí. Antes de eso fue Montelado y Milka, sí. Después había otro, digamos, siempre fue como... Y lo fuiste atando a esos ciclos a temas laborales, sí. Porque obviamente tenían que ver y con... Y de repente cuando empecé en Tizen, a los 2 años creé nuevos blends, por sí. Ejemplo, entonces lancé nuevos blends, a los 2 años creé claro, Chamana, sí. Después lancé nuevos blends de Chamana, después ahora estoy lanzando Q, ahora sí. Digo, si me atrapó esto, y la verdad que casi que me cruzan, digamos, porque
A algunos les gusta más lo cíclico cotidiano, lo sacás de eso y no funciona. Y se asfixia, y les gusta esto, lo cíclico cotidiano. A mí yo me asfixio en eso. Entonces, yo creo que está bueno esto de encajar piezas y cada uno poder hacer cosas que nos gustan, ¿no? Yo creo que eso es el verdadero espíritu del emprendedor, porque el emprender no es simplemente crear una empresa, vos podés trabajar. Yo decía, yo era emprendedor en las multinacionales, yo emprendía, yo estaba ahí adentro y hacía, y cuando encontraba cosas que no me gustaban o puertas cerradas, ahí estallaba, digamos. Creo que la palabra tiene que ver no con que estés con tu propio proyecto, sino en cómo transpirás y vivís lo que estás haciendo, sea eso cualquier cosa. Emprendedor de la vida, ¿no? Y yo creo que la vida tiene eso, ¿no? Todo tiene su encanto. Mm. Pero hasta el que pone una cosita mecánicamente dentro de algo, ¿sí? Y de repente ese mecanismo... Yo cuando escuchaba, por ejemplo, a las señoras estas que cortan las hojas y hacen las cosechas de té a la mano... Y entonces yo les preguntaba sobre las generaciones que siguen, si estudiaban o no... Y sí, estudian, pero el mayor secreto que le puede dar un padre a una hija ahí es el secreto de cómo hacer ese corte de la hoja y elegir la hoja y ese know-how. Y entonces, ahí también me doy cuenta de que no importa la hoja, el saquito dentro del coso, no sé, el mecanismo, sino es cómo vos veas lo que estás haciendo. Y si tu mirada de... el tomar la hoja, y es un proceso increíble porque la planta la cuidás y cómo la cortás y a quién va a ir y si no es simplemente cortarla y ponerla, sino que tiene toda una historia, Vida atrás de eso. Y es mágico. Entonces, no importa el trabajo que estés haciendo o la historia que estés haciendo, sino los conjuntos. Yo creo que los chicos tienen mucho eso hoy. Tiene una mirada como más holística, más amplia de la cosa. Entonces, por eso me parece que cuando el foco se te cierra, ahí marcha, abrilo otra vez. Claro. Digamos, abrí ese foco y empecé a como tomarle ese gusto a lo que estás haciendo. Y cuando amás lo que estás haciendo, lo haces con pasión, lo haces con un empuje, sos vos y ahí vas. Entonces, yo hoy soy Q, digamos, hace 6 meses me acordaba si era Inti. Soy Q, no dejé Inti. Es como un hijo que ya va encaminado y podés mirar otras cosas. Y entonces estoy generando eso y me divierte.